Hola de nuevo a todos, ya estamos aquí con una rutina. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, por lo cual, bueno, pues hoy la cosa va a ir ligerita, pero como no, antes de nada a poner lavadora, que aquí la ropa se acumula, ya sabéis, muy rápidamente. Hoy, bueno, pues como os he dicho que voy con prisa y tengo muchas cosas que hacer, bueno, pues voy a empezar directamente por el salón. Bueno, sabéis, aquí es la lavadora, pero lo que es limpieza voy a empezar por el salón. Lo tengo ventilando. Tengo ventilando el salón, mi dormitorio, la entrada de casa, está abierto. Entonces, para que el dormitorio esté más tiempo ventilando, pues le voy a dejar ahora y voy a empezar, como os he dicho, con el salón. Voy a limpiar bien el polvo del salón, lo haré con barreño, con agua calentita y un trapo de microfibra limpio para el suelo con el aspirador y fregaré el suelo. Ha estado lloviendo y hay en la entrada, que es el sitio inevitable donde al pasar pues traes los pies mojados de la calle, por mucho que te los seques, bueno, pues es lo que está. Tiene huellas, así que, como os decía, voy a comenzar la limpieza por ahí. Ay. Luego haré el baño de abajo también, y cuando el baño, y ya cuando tenga la planta de abajo toda hecha, el baño, el pasillo y todo, bueno, pues ya me subiré al dormitorio a terminar la limpieza hoy en la planta de arriba. Así que si te apetece un poquito de motivación, pues te invito a que me acompañes en este vídeo. Y si eres nuevo por el canal, pues lo invito. Lo mismo, te invito a que te quedes a ver esta rutina de mañana. Son ahora mismo las 7:30, ¿eh? Si te gusta, pues te invito a que te suscribas, como no, me regales un me gusta y me dejes un comentario. Y yo, como siempre, te contestaré a tu comentario. Así que ya, sin más, lavadora puesta, ya sabes, el perfumador y vinagre. Y ya comienzo con la tarea del día. Bueno, en el salón lo primero que voy a hacer va a ser comenzar con los sofás sacudiéndolos un poco, los cojines. Sabéis que siempre están cubiertos cuando estamos aquí, pero bueno, me gusta sacudirlos un poquito y volverlos a colocar. Porque muchas veces, en ocasiones, pues cuando te vas cansado a la cama, pues simplemente
quitamos las colchas, colocamos los cojines y no aireas un poquito el sofá, así que bueno. Pues ahora aquí le doy así un poquito y ya está. Y una vez que ahora ya tenga los sofás ya colocados, pues lo que voy a hacer va a ser limpiar la mesa de cristal, el espejo y la pantalla de la televisión. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Como habéis visto, ya tengo limpio, colocado de nuevo y he aireado un poco los cojines del sofá y he limpiado lo que son los cristales y la pantalla de televisión del salón. Ahora lo que voy a hacer es con el plumero, el que tengo ya usado y más desgastado, de estos desechables, bueno, pues voy a limpiar los bolletes de la ventana. De la ventana de ese lado, como da al porche, ya he salido fuera y lo he limpiado, ya le he pasado el plumero, ahora lo voy a hacer a esta ventana. Ahora ya, que también tengo limpio los bolletes de las ventanas, bueno, pues con el trapo húmedo, como habéis visto antes, que te he llenado el barreño con agua templada, porque mirad que hasta que sale el agua caliente, ahora en invierno, la de agua que se suele desperdiciar, vosotras os pasa lo mismo que a mí, os cuesta que os salga el agua caliente al principio. Y si es eso, hacéis algo con ese agua que se va corriendo, porque la verdad que se desperdicia mucho agua hasta que consigues que salga el agua caliente. Bueno, por lo que os decía, me he quitado el guante porque bueno, el arbolito que está aquí es de papel, como lo tuve con el guante húmedo, lo voy a estropear. Bueno, pues lo que os decía, con el barreño con agua caliente, tibia, porque al final no ha salido muy caliente todavía. Para el cubo de la fregona sí, pero para el barreño no. Con el trapito bien impregnado y luego eso sí, bien escurrido, pues nada, voy a limpiar bien los muebles y la decoración que hay, los objetos que tienen los muebles. Thank you.
Mira, la semana pasada fui a Lidl y tenían el micado de vainilla y mirra. Este le compré hace 2 navidades y me encantó. Cogimos los 2 olores que había y este me encantó. Y el otro día cuando, no, digo, fui a comprar, lo tenía. El año pasado no lo vi, me quedé con las ganas. Ya veis que me lo traje. El precio del ambientador es de 3,99 y me traje solo uno. Porque tengo que deciros que el eucalipto, aunque está preservado, aunque se supone que está seco, sigue oliendo. Tú, a ver, la cocina. Muchas veces cuando yo al mediodía termino de recoger la cocina, suelo cerrar la puerta. Porque el radiador que tiene la cocina está detrás de la puerta. Y muchas veces, claro, al estar detrás de la puerta, pues está siempre apagado y no. Y es un desperdicio porque no, al final no hace nada. Y cuando entras a la cocina, pues se nota la diferencia de temperatura con el resto de la casa. Y mira que es el alrededor del pasillo, está casi en la puerta de la cocina. Pero se nota. Entonces muchas veces, bueno, después de comer, como por la tarde ya cae más el fresquito, la suelo cerrar. Pues cuando entras, como la tengo ahí eucalipto, en la jarra tengo eucalipto, pues se aprecia el olor. Aquí en el salón lo mismo. A lo mejor, pues alguna noche que nos da por dejar la puerta del salón cerrada cuando nos vamos a acostar. Bueno, pues cuando te levantas por la mañana y abres la puerta, el salón huele. Si te gusta el olor de eucalipto, ya te digo, las preservas y tienes un ambientador natural durante mucho, mucho tiempo. Porque si os acordáis, yo compré el eucalipto en septiembre. Y mirad las fechas que estamos y sigue. Y me sigue oliendo, la verdad, que yo encantada. Pero tengo que reconocer que es que este olor me gustó mucho. Y en un principio, bueno, pues cogí solamente uno. Por eso que os digo, solo cogí un micado por el que el eucalipto ya da olor a la casa. Pero me arrepiento, porque a lo mejor debía haber cogido dos, uno para aquí y otro para la planta de arriba. Bueno, y ahora ya en el salón lo que voy a hacer es pasarle el aspirador bien al suelo, a la alfombra, levantaré, porque por abajo siempre al final cae arenilla, levantaré la alfombra, la pasaré por encima de la alfombra y luego fregaré todo el suelo. Y bueno, antes de que se me olvide comentarlo, amigas, bueno, se ha puesto en contacto conmigo de nuevo Proscenic para informarme que el aspirador que estoy utilizando yo en este momento, sabéis que hace unos meses se pusieron en contacto conmigo para invitarme a colaborar con ellos y yo acepté y me mandaron este aspirador, el P11 Mopin. Bueno, pues a deciros que desde el día 9 de diciembre hasta el 17 vuelven a tener una oferta promocional de este aspirador, que su precio original es 179 € y lo podéis conseguir si estáis interesada o se os ha roto vuestro aspirador y necesitáis comprar uno
y os apetece probar este por un precio de 152 euros. Os voy a dejar de todas formas en la cajita de información toda la descripción del producto y los descuentos. Bueno, ahora aquí en el cuarto de baño voy a limpiar. Primero aspiraré el suelo del baño, luego limpiaré el lavabo y el inodoro y por último fregaré el suelo para dejarlo también recogido. Bueno, como veis, la lavadora acaba de terminar, he bajado justo a tiempo y ahora pues nada, la mayor parte de las cosas van a ir a la secadora y ya
no me puedo poner con la planta de arriba, porque la planta de abajo ya está completamente hecha. Después de limpiar el baño, he pasado simplemente el aspirador y la fregona al porche, lo mismo al pasillo, y luego ya me he parado a desayunar un café y unas tostadas con aceite y sal. Es el desayuno que más me hago. Y luego, pues nada, ya he terminado de recoger la cocina como siempre. Y en eso que escuchaba cómo terminaba la lavadora. Mira qué musiquita, dura como 30 segundos casi, más o menos, cantándote para que la escuches y bajes a por ella. Bueno, pues ya está. Seco bien el tambor, la goma del tambor, no el tambor, sino la goma. La seco bien y de todas formas dejo abierta la puerta de la lavadora. Podemos decir que está bien ventilada, de todo el tiempo que lleva la ventana abierta, pues está bien ventilada. Aquí en el dormitorio, pues lo mismo que en la planta de abajo. Primero hago la cama, luego limpiaré el pollete de la ventana y ya por último, pues nada, vamos y limpio el polvo bien de toda la habitación y frego el suelo. Bueno, pues ahora ya, como os había dicho, con la cama ya hecha, pues voy a quitar
aquí el polvo de pollete. Estos días ha estado lloviendo y la niebla de por las mañanas. Pues a ver, nos ponemos ya con el polvo. Y como en el salón yo os digo, pues igual, limpio la superficie bien y también limpio los objetos. Por si tuvieran algo de polvo, pues llevármelo ya también. Y así dejar todo bien limpio. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Y para terminar la limpieza, como os he dicho, bueno, pues una limpieza, si es solo limpio, pues no es limpieza, por lo cual le paso el aspirador. Y frego el suelo de toda la habitación. Bueno, ya para finalizar la limpieza de hoy, casi, ya solamente nos queda, me queda el dormitorio y el pasillo, bueno, pues como no ya sabéis, a fregar bien el suelo, y yo lo que hago es que ya dejo ya las ventanas cerradas porque ya la habitación, ya sabéis, ya no paso, entonces no me gusta luego pisarla, si puedo evitarlo. Mejor, así que ya lo dejo. Ya lo dejo cerrado. Y así. Bueno, pues termino de limpiar la habitación. De fregar su habitación y me voy aquí al pasillo de los dormitorios. A limpiar el polvo, pues al mueble donde tengo todo el polvo. Bueno, como no podía ser de otra manera, que a mí no me pasen estas cosas, llevo 4 minutos de quitando toda la decoración. 4 minutos, 3 minutos o lo que haya sido, no lo sé. Ha sido el primer número que me ha pasado por la cabeza. Quitando la decoración, limpiando el mueble, limpiando todas las casitas y colocándolo, y ahora cuando me voy a despedir de vosotros me doy cuenta que es que no le había dado a reanudar la grabación, que estaba en pausa. Así que bueno, pues nada, he quitado todo, la misma valleta, he quitado todo, lo he limpiado todo, he limpiado todas las casitas y lo he vuelto a colocar todo, y con esto ya acaba mi rutina de limpieza de hoy. Ahora me voy a duchar rápido, que me marcho, y ya por hoy doy finalizado el día. Como os digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado, motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día. Desearos a todos que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!